El dolor de piernas es algo que todos han experimentado en algún momento de sus vidas. Tal vez en algún momento al llegar a casa después del trabajo, después de estar mucho tiempo sentados. Pero en realidad, ¿será que esto es totalmente normal? En ese video yo les voy a revelar cuáles son las causas más importantes por el que le duelen las piernas o los pies y cómo poder solucionarlo antes que sea demasiado tarde. Bienvenidos una vez más a mi canal, yo soy la doctora Jadi Velasco. Si todavía no estás suscrito, presiona la campanita aquí abajo para recibir todas las notificaciones de cada video que suba. En este canal yo les enseño a tratar distintas enfermedades, primero con el uso de la medicina natural, antes de recurrir al uso de drogas farmacéuticas. Espero que cada información sea muy útil para usted, y si tiene alguna duda o sugerencia, deje su comentario aquí abajo que lo responderé con gusto. Todos hemos experimentado el dolor de piernas en algún momento de nuestra vida, y la verdad es que en muchas ocasiones puede ser bastante molesto. Ahora, imagínese si nosotros tuviésemos que vivir todos los días con dolor de pies y piernas y ni siquiera saber la causa específica de por qué eso está pasando. Muchas veces puede ser un dolor muy profundo, un dolor punzante, tal vez un hormigueo, un dolor como si fuera algún tipo de electricidad. Hay muchos tipos de dolores de pierna que en realidad cada uno tiene su causa específica y que debemos descubrir antes que sea demasiado tarde. Así que en este video yo les voy a revelar cuáles son las causas más importantes de un dolor de piernas para que usted pueda identificarlo y tratarlo antes que sea demasiado tarde. Y sin más, comencemos. Número 1. Las varices. Sufrir de un problema de varices puede ser muy común, especialmente en las personas mayores o en las mujeres, ya que las varices en sí se ha demostrado que el causante número 1 son los problemas hormonales. Pero eso vamos a dejarlo para otro tema. Tener un problema de varices cada vez está siendo mucho más común, especialmente en los jóvenes. He visto muchos adolescentes con problemas de varices que la verdad es que es increíble, porque en un futuro ellos podrán tener un dolor de pierna muy doloroso que no podrán soportar. Vea, lo que sucede con las varices es lo siguiente. Nuestro cuerpo está lleno de venas y arterias. En las venas especialmente son como si fueran un tubo, ¿ok? Y si ese tubo estuviera tapado por algún, ya sea colesterol o algún problema de coagulación, como por ejemplo en este caso las varices, si este tubo está tapado, pues la sangre no puede fluir correctamente y no puede llegar el oxígeno, minerales y nutrientes a todo nuestro cuerpo. Y pues obviamente si no llega oxígeno y minerales a nuestro cuerpo, pues nada podría funcionar correctamente. No podrían hacer sus funciones diarias y obviamente usted sufriría de calambres, dolores musculares y todo porque no llega suficiente suministro de sangre hacia sus extremidades. Número 2. Problemas con el corazón. Vea, nuestro corazón es el encargado de bombear toda la sangre hacia todo nuestro cuerpo. Y lo mismo que pasó en el punto número 1, si este no puede lograr cumplir su función adecuadamente, si está dañado, si está débil, si tiene algún problema cardíaco, pues obviamente no hará su función correctamente y la sangre no llegará hacia las partes más distales de nuestro cuerpo. Si esta sangre no llega hacia las partes más distales de nuestro cuerpo, pues pasará lo que ya conocemos. A nuestras extremidades les faltará vitamina, minerales, oxígeno, nutrientes importantísimos para poder funcionar correctamente. Así que ya lo sabe, si usted tiene algún dolor de piernas, que tal vez sea como un adormecimiento, una debilidad, le sugiero que visite a su médico lo antes posible para descartar si no es un problema circulatorio o de su corazón. Número 3. Neuropatía. Hay la terrible neuropatía, esa enfermedad que muchas personas están sufriendo hoy en día y que la verdad es que miles de ellas no encuentran algún alivio para su condición. Y créanme que curar la neuropatía o revertirla es más fácil de lo que cualquier persona podría pensar. Si le gustaría que yo hiciera un video sobre este tema hablando específicamente sobre cómo tratar o curar la neuropatía, déjeme saberlo en los comentarios que lo haría con gusto. Y si necesita un suplemento natural para ayudarlo a revertir la neuropatía de manera natural, busque el Neuromatrix de Fineland en finelandvitamins.com. Vea, la neuropatía es una enfermedad que obviamente es mucho más común en las personas diabéticas, pero eso no significa que cualquier otra persona le pueda dar. Cualquier persona está en riesgo de sufrir alguna neuropatía, porque la neuropatía en sí es un daño de los nervios.
y mandará sensaciones a nuestro cerebro de dolor o tal vez inflamaciones, punzadas, cualquier tipo de sensación que en realidad no está ahí, pero que nosotros sí la sentimos. Así que cuide mucho su azúcar, vaya a su médico, identifique si no es un problema de neuropatía que debe ser resuelto. En unos días haré un video sobre cuáles son los síntomas más característicos de la neuropatía para que usted pueda conocerlos. Número 4. Excesos o falta de algún mineral. Vea, la falta de minerales es mucho más frecuente que el exceso de algún mineral o alguna sustancia específica para nuestras extremidades o nuestros músculos, por ejemplo. Nuestros músculos necesitan de cierta cantidad específica de ciertas sustancias, minerales y vitaminas diariamente para poder hacer sus funciones con normalidad. Vea, y cuando esto no sucede, pues obviamente todo se altera. Vean, nuestros músculos se regulan generalmente por tres sustancias: calcio, sodio y potasio. Por más de que usted no lo crea, eso es lo más importante para que funcionen. Y aunque obviamente esto no es lo único que necesitan, también necesitan magnesio, por ejemplo. Si usted tiene un exceso de potasio, pues puede sufrir calambres. Ahora, por el otro lado, si usted tiene una falta de potasio, también tiene calambres. Entonces, es muy importante que usted lleve una dieta adecuada y regularizada para que no pueda sufrir de una falta o un exceso de minerales. Cuide muy bien su sodio, su calcio, su potasio, su magnesio, manganeso. Todo esto es muy importante para poder mantener una salud adecuada en sus piernas. Número 5. Falta de ejercicio. Vea, últimamente yo siento que la mayoría de las personas están haciendo muy sedentarias y eso no es nada bueno para su salud. Vea, cuando las personas hacen ejercicio, actividad física o tienen un trabajo que los obligue a estar constantemente moviéndose, eso es muy bueno para su salud porque todo su cuerpo se está moviendo, se está utilizando, se está contrayendo y toda su circulación está circulando una y otra vez. Esa circulación cargada de todos los nutrientes que ya mencioné anteriormente, que obviamente van a pasar por sus piernas, por sus brazos, por su cerebro, por todo este, para llevarles todo lo que necesitan. Si usted no hace ejercicio, pues obviamente la sangre circulará con menos facilidad y obviamente habrá algunas cosas que le falten de vez en cuando. Y número 6, la presión baja. Vea, cuando nuestra presión está baja, que obviamente es algo que muchas personas sufren todos los días, vea, la presión baja es una condición que muchas personas sufren todos los días. Mi caso, por ejemplo, yo sufro de mucha presión baja. Y, por ejemplo, cuando la presión está baja, pues obviamente, como su nombre lo dice, la presión de la sangre está muy baja para poder llegar hasta nuestras extremidades. Si la sangre no puede llegar, pues pasa lo mismo. No hay oxígeno, vitaminas, nutrientes y esenciales cosas que nuestras extremidades necesitan diariamente. La sangre se concentra en nuestro centro, en nuestro cerebro, en las áreas más importantes donde necesita ser irrigadas y se olvida que también nosotros tenemos brazos y piernas. Así que ya lo sabe, si tiene algún problema circulatorio, presión baja, le sugiero que lo regule lo antes posible. Lo recomendable es que cuando usted sufra de un periodo de presión baja, consuma tanto azúcar como sal. Las dos cosas combinadas son excelentes para combatirla. Si necesita alguna consulta online para que pueda ayudarlo a tratar su enfermedad, llame al +1-786-906-8954. Y gracias por el video completo. Si le gustó, no olvide suscribirse y dejar su comentario aquí abajo para que podamos conocernos. Estaré muy feliz de responderle. Gracias por asistir y nos vemos pronto.